Hola, hola chicas, me ando aquí terminando de peinar, pero creo que ahí nos vemos un poquito presentable. Me estaba maquillando ahorita con esta paletita de la marca de Urban Decay y me gustó mucho mi maquillaje, es en tonos rositas y traigo esta de Fashion Nova. Y chicas, como ya pudieron haberlo visto por el título, el día de hoy vamos a hacer el spray para acá. El día de hoy, muchachas, les traigo un mega haul de la tienda de Fashion Nova. Ustedes saben que yo colaboro con ellos, así que por eso recibo demasiadas cosas de esta tienda. Esta camisa que traigo también es de la tienda de Fashion Nova, salió en mi haul pasado. Y pues bueno, muchachas, siento que cada vez cada haul supera más al otro. Pero si quieres ver todas las cosas preciosas que ordené esta vez, pues quédate viendo este video. También quiero decirles que todos los nombres a estas prendas siempre se los dejo en la cajita de descripción. Y también, chicas, quiero decirles que probablemente este sea el último mega haul de Fashion Nova de verano, porque ya todos los próximos hauls que vienen van a ser de otoño, chicas. Me siento más pequeñito este ojo. Pero sí, ya de aquí en adelante todos los hauls que ustedes vean que yo haga van a ser pues de otoño. Y aquí les voy a enseñar todas las tendencias 2022. De verdad que todo está hermosísimo, así que vamos a ver. Ok, creo que estas prendas de aquí, porque son tres prendas, es como que lo más colorido que ustedes van a ver en este haul. Porque pues sí traté de pedirme prendas que yo sé que voy a utilizar en el otoño. Y vean, la primera pieza, este es un set de tres piezas. Es este topcito como verde lima neón, está hermoso. Y esta es la parte de arriba. Ya saben que me gusta demasiado pedir sets de varias piezas para utilizar las prendas por separado. Y viene también con este pantalón hermosísimo, que este yo ya me lo probé, chicas, y de verdad que me quedó a la perfección. Todos estos me los ordené en talla M, vean. Este es un pantalón también, pues obviamente verde lima, y es como de vestir. Está súper hermoso, chicas, y lo que me gusta es su calidad, que no se transparenta absolutamente nada. De la parte de abajo es corte parejo. Y sí, les digo que trae este topcito con este pantalón. Y lo que más me encantó es que también trae un blazer, chicas. Y pues yo ya me vi utilizando las prendas por separados, vean. También trae este blazer, así que ese set siento que junto se vería padrísimo, pero por separado también. Y aquí vamos a ver todas juntas cómo fue que me quedó. Chicas, aquí ya traigo el conjunto puesto, que el top me quedó súper perfecto. Igual si no quiero andar mostrando mucho, pues me puedo cerrar el blazer. Lo que sí me quedó un poco grande fue el blazer, chicas. Pero si yo ordenaba este conjunto en talla S, el pantalón no me iba a quedar y el top tampoco. Y vean, les digo que el blazer fue lo único, pero pienso yo que me lo voy a estar doblando de las manguitas. Y me lo pondría como que con algún otro conjunto. Y todas las prendas las utilizaría por separado. Pero sí, me fascinó lo que fue el pantalón. Siento que me quedó súper, súper bonito, vean. Y el topcito también. Ok, vean, tenía muchísimas ganas de un pantalón blanco de vestir. Y miré este set y pues aproveché y me lo ordené. Y este, chicas, es básicamente lo mismo que el pasado. Estos, les digo que la calidad me súper sorprendió. Ustedes ya debieron de haber visto cómo fue que me quedó, pero en realidad yo todo el set no me lo he medido. Solamente me estuve midiendo los pantalones. Y vean, este también trae su topcito blanco, que este me da miedo que no me quede. Pero sí, creo que sí me queda, porque vean, aquí trae también un resorte por la parte de la espalda. Y pues esto, les digo que es lo mismo, trae su topcito, su pantalón blanco, y este lo quiero combinar con diferentes camisas que yo ya tenga. Por ejemplo, esta siento que se vería súper hermosa con un pantalón blanco. Y pues sí, les digo que yo ya le traía ganas a un pantalón blanco y me lo pedí en Fashion Nova, pero en set de tres piezas. Y pues este también es en talla M.
Y vean el blazer también, ahorita en el otoño, siento que lo voy a utilizar así, pues por separado. Vean, está súper bonito y me encantó. Ok, chicas, pues este conjunto blanco me quedó igualmente que el pasado, todo perfecto. El blazer, chicas, vean, me doblé las mangas hacia adentro, siento que donde más grande me queda es de las mangas. Y el pantalón, por aquí les voy a dejar un clip para que vean cómo es que se me mira completo. Chicas, y que ya vayamos a cambiar de estación no significa que los colores fuertes se van a dejar de utilizar para nada, porque vean, también me ordené esta faldita hermosísima en el mismo tono como verde lima. Este es un short falda, vean, así es de la parte de atrás. Este me lo ordené en talla L y siento que está perfecto porque siento que me va a quedar súper bien, estiro un poquito. Y vean, este está súper bonito, pero muchachas, aquí donde yo vivo no hace mucho frío. Así que este me lo imagino con unas botas altas como arriba de la rodilla. Siento que se vería súper padre, pero sí, esta es la tercer prenda que me ordené. Y aquí traigo puesta ya la faldita, chicas. Me gustó mucho cómo me quedó. La tela es bastante cómoda y ya bien combinada. Siento que se va a ver súper, súper bonita. Siguiente que tengo por aquí, y este vestido de verdad es que en mi Instagram fue toda una sensación, y es esta que viene siendo como una playera vestido. Este, chicas, es el que me puse en el concierto al que fui. Y muchísimas me preguntaron que si de dónde era mi playera, porque en la foto que yo subí solamente alcanza a salir como que esta parte de aquí. Y es un vestido, muchachas, es este vestido, pues es de aquí de la tienda de Fashion Nova. Este yo me lo ordené en talla L, si mal no recuerdo, porque no la trae aquí, para que no me quedara como que muy cortito pues de la parte de atrás. Vean, por atrás también trae este oso. Y ahorita les voy a enseñar, por si ustedes no han visto ese vlog donde yo me puse este vestido, vayan a verlo porque creo que es uno antes de este video del haul de Fashion Nova. Ahí fue donde me estrené esta. Y lo que más me encanta es que no es transparente, es una tela como que gruesita y súper cómoda, muchachas. De verdad que a este le doy un 20 de 10 porque me encantó. Ok, muchachas, vean, esta es la playera que les digo del oso. Así, chicas, hasta siento que pareciera una pijama, pero les digo que ya con tacones y súper bonita, pues arreglada, de verdad que me encanta. Lo siguiente, chicas, no sé si ustedes han visto por redes sociales, por allí, que ahorita las tendencias, bueno, que andan mucho de moda las plumas. En el haul pasado yo les enseñé ese vestido como amarillo neón que traía plumas en la parte de abajo. Y pues en este video, en este haul, me estuve ordenando estos dos topsitos con plumas que quiero que vean lo que es, chicas. Vean este negro tan hermoso. Está súper padre, pero de verdad que esto es la última moda hoy en día. De la parte de atrás viene así, vean. Estos me los ordené en talla, por aquí debe de decir, en talla M. Y ya me los medí y me quedaron perfectos. Vean, me gusta que trae aquí como que varillas. Y siento que eso hace pues que se te ajuste perfecto. Y la parte del top trae esponja y trae aquí como un silicón, pues para que no se te despegue. Porque estos de verdad es que yo sí los utilizo 100% sin sostén, chicas. Y vean, este negro pues súper básico, me encantó. Y muchachas, yo este me lo estuve probando cuando me llegó este paquete con el pantalón verde neón como de vestir y con el pantalón blanco de vestir. Y con este top, créanme que esos dos outfits se veían padrísimos, muchachas. Pero si vean, este es el primero que me ordené. Y el segundo es este, que este no es, sí es de plumas, vean, es este rosita preciosísimo de por aquí. Pero siento que también pues trae estas florecitas y siento que este está la pluma como que un poquito más sencilla, más bonita, no sé, este me fascinó y este también se veía padrísimo con esos pantalones, chicas, o con un jeans de mezclilla, siento que se va a ver hermosísimo y es como un tipo corset, vean, porque les digo que de la parte de atrás, perdón, trae varillas y este también me lo ordené en talla M.
ahí dice talla M. Y este, a comparación del otro, este no trae esponja, chicas, vean. Lo que sí trae, pues, es esta cinta, este silicón para que no se te baje. Pero díganme en los comentarios cuál les gusta más de los dos, si este rosita o el negro. Vean, muchachas, aquí me puse ya el topcito negro de plumas. Yo sé que no todas se animarían a utilizarlo, pero yo sí, chicas, a mí me encantó. Siento que es algo bien, bien diferente. Y les digo que con este pantalón se mira súper padre. Imagínense, ya bien maquillada, ya bien peinada. Pero sí, me encantó. Chicas, vean, aquí traigo el otro topcito. Este se me hace como que un poquito como más sencillo, pero como más tierno, no sé si por el color o por las florecitas, pero igualmente me encantó. Y sí, chicas, les digo que estas prendas las puedo utilizar yo perfecto ahorita en el verano, pero seguirlas utilizando pues en las próximas épocas o estaciones del año que vienen. Y el siguiente outfit que me encargué me encantó, vean, es este chorcito de por aquí en cuadritos blanco con negro. Este ya me lo probé y de verdad que me quedó súper bien. Este es en talla M. Es en talla M y si se pueden dar cuenta, el short viene grandecito, por eso fue que me quedó. Pero esta es la parte de abajo y este con alguna blusita blanca o negra o también pues con algún topcito. Les iba a decir que con el de las plumas, pero siento que sería demasiado como que plumas y cuadros. Pero con lo que sea yo me lo puedo estar combinando y se va a ver padrísimo. Vean, es este chorcito de por aquí y la parte de arriba también me encantó, que es este blazer. También así cuadradito, les digo que es talla M. Y este, pues les digo, también lo puedo utilizar vestida toda de negro o con algún vestido blanco y que este blazer sea como que el toque bonito de mi outfit, pero sí. Me encantó este y aparte la calidad súper, súper buena. Vean, muchachas, este blazer a comparación de los otros, este sí me quedó perfecto a mi medida. Y el chorcito también me quedó perfecto. Por la parte de abajo traigo el topcito del pantalón blanco para que no van a creer que no traigo nada. Pero el short me quedó perfecto. De aquí no me lo subí porque está apretado, bueno, está atorado, pero vean. Me quedó súper, súper bien. Lo siguiente que me estuve encargando, esta blusa, chicas, ya iban varias veces, creo que meses, que yo la veía en la página de Fashion Nova. De hecho, está en más colores, hasta que me animé a ordenármela, muchachas. Vean, es esta de por aquí, que de hecho llegó sin esta piedrita, que por aquí la tengo porque la piedrita venía adentro de la bolsa donde venía esta. Pero vean, es esta transparente que ojalá vieran cómo es que brilla en persona, vean. Está súper hermosa, creo que ahí pueden ver ustedes en el video cómo es que brilla. Está súper hermosa y elegante, es una blusa así toda transparente. Y de las partes de las mangas, vean cómo es que vienen las mangas también. Demasiado elegantes. Y esta, lo que me encantó es que la tenían en el negro, en naranja. Pero si ven, está padrísima. Y ahorita les voy a enseñar la parte de abajo o con qué yo me pondría esta blusa. De hecho, así fue como la miré en la página y me quedé enamorada. Nada más que para esta sí necesitaría como que un sostén color piel, porque pues sí se transluce demasiado, pero vean, está súper hermosa. Y también ahorita les voy a enseñar con qué tacones me combinaría esta blusa. Y la parte de abajo que yo utilizaría con esa blusa, chicas, de verdad que venía súper bien envuelta, que yo hasta dije, ¿qué es esto que viene? Porque venía en una caja adentro, una bolsa adentro esto. Y aquí les voy a estar mostrando, ahí disculpen por el ruido, pero quiero que vean la belleza que es esto. De verdad, chicas, que hasta miedo me da agarrar esto de lo pesado que está. Y vean, chicas, es este top que en persona, muchachas, brilla una cosa de locos. Déjenme les bajo un poquito el brillo. A ver si es que ustedes... No, chicas, es que siento que la cámara de verdad que no le hace justicia a esta hermosura. ¿Cómo es que brilla? Les digo que para este necesitaría pues algún sostén
color nude, color piel, y encima este, pero vean cómo es que brilla, chicas. Está padrísimo. Y yo en la página miré que las chicas traían esa blusa transparente con este, o con uno parecido como a este, pero me fascinó. Este está ya ML, así venían. Pero sí, chicas, esto de verdad que está hermosísimo y pesa muchísimo. Chicas, quiero que vean así sobrepuesta esta belleza. Brilla hermoso de más. Y obviamente pues no me la podía poner sola, así que aquí me la estoy midiendo como que sobrepuesta encima de este topsito blanco. Pero está súper, súper bellísima de más, muchachas. Ok, chicas, disculpen que no les muestre la camisa tal y como es que va, porque una de dos, o va con este topsito así brilloso por la parte de abajo, o va con el blanco, pero pues para no salir obviamente sin nada, me puse los dos sobrepuestos. Pero vean qué cosa tan más hermosa, chicas. Está bellísimo y esta prenda les digo que es la que va por la parte de arriba. Ok, y de ropa, esas fueron todas las prendas que me ordené en esta ocasión. Pero chicas, quédense al final porque de verdad que para el final les dejé lo más bueno. Y es que en esta ocasión me pedí varios pares de zapatos que se los quiero enseñar, porque de verdad es que no sé cuál decidirme que es mi favorito. Pero yo se los advertí a ustedes que sabiendo mi número de calzado en Fashion Nova, todos mis zapatos hoy en día iban a ser de Fashion Nova. Y los primeros que les quiero mostrar, y es porque estos ya los vieron, son estos dorados de por aquí. Sí, les digo que los primeros con los que voy a comenzar son estos que ustedes ya vieron, que vean estos dorados. Estos son los que me puse con el blusón blanco con el oso, porque sentía que el blusón ese con tenis pues se iba a ver como que muy casual, y para darle un toquecito como que más nice, más elegante, me lo puse con estos tacones y de verdad que se veía hermosísimo, porque el oso, no sé si se dieron cuenta, que traía como una cadena dorada, así que estos tacones le combinaron perfectos. Y vean el tacón de la parte de atrás, está como que parejo. Estos ya me los puse, por eso ya se miran aquí como que con piedritas, con tierrita, porque les digo que ya me los estrené. Y yo soy talla 8 en Fashion Nova, que vendría siendo talla 5 mexicano. Pero sí, vean, son estas hermosuras de por aquí. Otros que no me he quitado desde que me llegó este paquete, verdad que me los he puesto todos los días para salir, de hecho hoy también los traía, son estas chanclitas de por aquí, que si ya las ven cochinas, es, les digo porque hoy las traía. Pero muchachas, me encantan los toques, estos tan brillosos, vean, de aquí están sucias y no las quise lavar porque les quería grabar ya este video. Pero me encantan lo combinables que son, chicas, y elegantes, porque les digo que estos moñitos de por aquí brillan demasiado. Aparte por el color, siento que me combinan con todo, pero me encantaron. Las voy a aventar por ahí porque están un poco sucias. Pero sí, hoy fui al rancho y las traí, así que ya se imaginarán cómo llegué con los zapatos. Nada más le di una limpiadita por encima para mostrárselas a ustedes. Pero esas chanclas me fascinaron. Siento que ando en chanclitas, pero bonita y elegante. No sé, de verdad que se ven padrísimas. Me fascinaron. Ok, chicas, aquí traigo ya las chanclitas y estas me parece una opción perfecta por si ya te cansaste de los tacones y quieres ponerte un zapato bajito, pero que siga siendo bonito. Siento que estas están perfectas. Estos siguientes zapatos que les voy a enseñar también me volvieron loca, muchachas. Y vean, así es la caja en donde vienen los zapatos. Es una caja de bastante buena calidad. Y estos, chicas, son pues un poquito más elegantes. De hecho, tienen un parecido a los que les acabo de mostrar. Y estos siento que totalmente son como para un evento, para una fiesta. Déjenme les quito un poquito el papel. Ok, y vean, los siguientes tacones que me encargué fueron estos hermosos. Ustedes saben que estos tacones, le voy a quitar este papel de aquí del moño para que lo vean bien. Ustedes saben que estos tacones andan muy, muy de moda. Y pues me los encargué porque me encantaron. Aparte de que siento que son bastante básicos. Vean,
Esta correa que traen para amarrártela así en la pierna, pues también está llena de piedritas, brillitos. Y yo no sé qué tiene Fashion Nova, chicas, que sus cristales brillan demasiado. De verdad que si yo apago las luces, esto sigue brillando en la oscuridad. Y vean, esto les digo que son muy elegantes como para una fiesta, algún evento. Acá está el otro, viene súper buen, súper bien, perdón, envuelto. Estos también son en talla 8 y pues les digo que yo soy 5 mexicano, pero vean qué hermosísimos tacones. Otros que también me encantaron y yo estos ya se los enseñé por mi Instagram y a ustedes también les fascinaron, son estos de por aquí que yo sé que se pueden ver muy extraños o muy demasiado como que llamativos. Esto, chicas, vean, también trae su correa. Este yo me lo imagino con un pantalón todo negro y algún top verde o vestida todo de negro, toda de negro, perdón, con una bolsita verde o rosa fucsia. Siento que se vería súper padre. Y estos, chicas, son bastante cómodos. Yo ya me medí uno. Bueno, ya anduve un ratito caminando con uno. Y este también me lo puse, nada más que no me lo abroché de acá arriba. Y son, les digo que son bastante cómodos porque el tacón es muy grueso y porque traen plataforma, chicas. Y de verdad que a mí estos tacones no me cansan para nada. Pero sí, vean, está padrísimo y estos me encantaron. De verdad que yo desde que los miré en la página los quería, pero sí me fascinaron. Ok, chicas, y como les dije, a mí estos tacones son súper cómodos de más, me encantaron. Les dije que este haul era mucho de zapatos, así que no se me vayan porque todavía me faltan unos. Y porque al último les voy a enseñar una bolsita hermosa que me encargué. Y chicas, si ustedes me preguntan, Malu, ¿cuáles son los zapatos favoritos tuyos del momento o que te pediste en este haul? Sin duda alguna serían estos, muchachas. Quiero que vean estas bellezas, de verdad que no se me antoja ni siquiera usarlas. De lo hermosos y preciosos que se ven así nuevos, vean. Son estos tacones verdes con este pues brillito, este remache por aquí, no sé. Me fascinaron, chicas, de verdad que estos tacones tienen todo lo que a mí me gusta, el estilo, cómo están así la punta como que muy delgadita, la elegancia que tienen, estos brillos de por aquí. De verdad, muchachas, que estos tacones, estoy obsesionada con ellos, todavía no sé con qué me los voy a estrenar, pero yo ya me muero por utilizarlos, de verdad que me fascinaron. Y pues sí, sin duda alguna, esos serían mis favoritos del momento. Ok, chicas, quiero que vean estos zapatos. Les digo que es lo más hermoso. Son demasiado elegantes con este pantalón blanco. Siento que se miran súper, súper perfectos. Me fascinaron de más. Y ya por último, la bolsita que les quiero enseñar. Esta también en mi Instagram ya me han preguntado mucho que si dónde es. Y es esta rosita de por aquí. Vean qué hermosa, chicas. Esta la amé. Y si mal no recuerdo, también la tienen en azul, en negra y creo que en blanca. Pero a mí la que más me gustó fue esta rosa. No sé si me la vuelva a pedir en otro tono, pero me encantó. Tiene un tamaño, no está chiquita ni tampoco grandota, chicas. También trae aquí su asa o su correa, pues para ponérnoslas así como que de ladito. Y siento que esta bolsa también tiene todo lo que yo pido a una bolsa. Me encantó. Y lo que más me gusta, chicas, es su calidad, porque vean cómo se mira. De verdad que en persona siento que está padrísima, como que el video no le hace justicia. Pero sí, esta se abre de esta manera y probablemente traiga cosas aquí adentro porque ya la he utilizado bastante. No, no traigo nada, chicas, vean. Tiene bastante espacio, pero sí les digo que ya la he utilizado bastante. Y esta bolsa fue la que utilicé con esa camisa de osito, esa blusa de osito y con los tacones dorados y esta bolsita y de verdad que me encantó mi outfit y pues sí, era de ahí, de Fashion Nova. Y pues bueno, mis hermosas, estas son todas las prendas que les tenía que mostrar. Todo esto me pedí pues para este video de Fashion Nova. Espero que les haya gustado demasiado.
Y también que me digan en los comentarios cuál fue su prenda o su par de zapatos favoritos. Yo siempre leo sus comentarios, siempre les doy corazoncito y también siempre se los contesto. Y tampoco no olvides seguirme por mi Instagram, que por aquí te va a estar apareciendo. Y pues ya saben que en la cajita de descripción siempre les dejo los nombres y los links directos a estas prendas de Fashion Nova. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.